Mi expectativa en Londres pues era muy alta. Es ganar la medalla de oro. Yo tengo posibilidad de medalla. Favorito para buscar una medalla olímpica. Varios mis expectativas eran muy altas, obviamente. Conseguir la medalla por equipos. Pues sí, entender que la medalla era una posibilidad muy real y muy latente. Nuestras expectativas eran jugar muy bien al fútbol. No éramos los favoritos, partiendo de la base que además la gente no esperaba mucho de nosotros, pero nosotros sí esperábamos mucho de nosotros mismos. Pues fue entrenar aparte de selección nacional, creo que eso emocionalmente pues me costó. De tener que recuperarnos en todos aspectos del fracaso de la Copa América. Fue vencer como este miedo de arriesgar. Fue una medalla que se nos fue. Levantarse de ese pequeño fracaso. Mi obstáculo más grande yo creo que fue enfrentar mis miedos, superarlos más que nada. Pues fue no ser parte del sistema, no ser una deportista considerada, no sentirte protegida o apapachada por la gente que lo tenía que hacer. Repito, apostamos por el grado de dificultad y ese fue un obstáculo que la gente y la prensa nos atacó demasiado. Nos criticaron porque decían que como unos niños íbamos a apostar con demasiado grado de dificultad cuando no lo teníamos bien dominado. Yo cumplo con todo, resulta que la federación dice no, entonces fui a dar a los tribunales, fui y pedí ayuda a la CAD, en ese momento me ayudó la CAD y fue una lucha muy, muy desgastante. ¿Qué me enseñó el haber conseguido mi primera medalla olímpica? La verdad que el que trabajar se pueden lograr los sueños. Y lo que me enseñó, pues simplemente es que los sueños se hacen realidad. Lo que me enseñó esa medalla de bronce fue que a pesar de que cuando te caes, pues hay que levantarse. Y si tienes una esperanza de que puedes conseguir algo después de que caes, no la dejes ir. Pero para mí fue una gran lección el haberme caído y levantarme en ese momento, pero levantarme todavía más fuerte. Que a mí me trajo mi medalla ha sido que la constancia, el trabajo, la dedicación es lo que vale en esta vida. Fue un resultado que yo anhelé durante muchos años y que a base de trabajo y de constancia fue como la logré. Entonces, en la vida todo se puede. El haber soñado en grande y yo creo que eso es la mejor motivación que puede tener uno. Que me di cuenta de que podía ser capaz de ganar cualquier competencia. El haber compartido con todo mi país, con todo mi equipo, que una medalla también no se hace sola. Y lo que más me ha enseñado eso es que los sueños se cumplen con trabajo, con dedicación, con mucho esfuerzo, y ser agradecido a las cosas van a llegar. En esta vida todo puede pasar. La vida, al final de todo, puede ser justa. Trabajar arduamente, trabajar limpio, con la frente muy en alto, que cuesta más trabajo, sí, sí cuesta más trabajo, pero que al final del camino puede haber una recompensa y muy satisfactoria, es algo que no lo cambiaría por nada del mundo. Es el trabajo en equipo, porque siempre se dice que los mexicanos no podemos trabajar, no sabemos trabajar en equipo, que somos como los cangrejos o que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. El trabajo en equipo, vital. También la importancia de la preparación. Si no te preparas, no vas a conseguir nunca nada. El mexicano en general tiene una gran calidad. Pelear por tus ideales, el luchar por lo que tú crees, tiene un porqué. Pues esa medalla de bronce va a ser mía y nadie me la va a quitar.